Hola, bueno, tú sabes que me encanta hablar de todo lo que sucede acá en Alemania y la verdad nunca le tomé importancia a los productos porque siempre pues la mujer, por lo menos en mi caso, nos lavamos, nos recondicionamos y ya, una cremita para peinar y se acabó, ¿no? Pero al necesitar yo cremas, porque no las conocía acá, incluso me tuve que ir con una amiga que me acompañe porque no sabía hablar el idioma. Entonces empecé a probar. Fui a la tienda, me dieron como cuatro productos porque me encanta las cremas para peinar. Son una maravilla porque te desenredan el pelo, no las enjuagas y se te ve natural. A mí me gusta eso, que no se vea un peinado, ¿no? Que se vea algo natural. Entonces te cuento que acá es una maravilla encontrar esos productos, los precios son bajísimos. ¿Y a qué se debe? A que las fábricas están acá. Acá está la fábrica Schwarzkopf. ¿Sabes lo que significa Schwarzkopf? Si no lo sabes, Schwarz es negro y Kopf es cabeza. Entonces, para las cabezas negras, por eso que hay una silueta de una mujer, ¿no? Toda en negro. Yo pensé que era para las mujeres negras, pero no, Schwarzkopf es para los cabellos negros, pero... El nombre de la familia. Ah, ya, es una familia que se llama Schwarz. Entonces, también está la línea L'Oréal y otras marcas y hay para todos los bolsillos. Sí, la fábrica es en Hamburgo, Y la ¿verdad? fábrica está acá en Hamburgo, la fábrica Nivea se llama acá, nosotros le decimos Nivea. Nivea, ¿sí? Hay muchas fábricas, entonces cuando hay una fábrica, obviamente, ¿qué cosa hay? Producción de millones. Entonces, al producir millones, tienen competencia. Entonces, cada quien quiere tener el mejor precio, el mejor producto, y acá lo encuentras. Ahora, hay un tema que es el control. Acá te controlan todos los productos, acá tiene que ser todo de primera, real. Lo que dicen en los ingredientes, eso lo tiene que tener el producto, porque puede venir una verificación y si hay algo que han puesto y no tiene, multa. Acá todo es multa. Entonces, los que trabajan ahí son químicos, son profesionales, no son personas que las contrataron, ya, ven tú, no, son de primera. Entonces, eso hace que los productos alemanes, los lápices labiales, las cremas para el cabello, el champú, las cremas son de lo mejor. Entonces, yo te recomiendo, si alguien te ofrece un producto alemán o si tú ves, porque ahora está en todo el mundo, yo he visto en el Perú muchísimos productos alemanes para el cabello y te aconsejo esos, lo de Schwarzkopf, que son económicos, son buenísimos. Y espero que este consejo te haya ayudado, compártelo para que la gente conozca. No es un comercial, ¿eh? Es simplemente un comentario y que espero que te suscribas porque tengo muchísimos videos sobre la vida acá en Alemania. Y si tú quieres saber algo más, escríbeme y de mil amores te hago un video. Oh, fíjense.